Yo le aprecio mucho, de regreso aquí a Sonora, me tome esta llamada telefónica el doctor Germán Guillén López. Doctor, muchísimas gracias, muy buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto escucharte. Igualmente, pues Germán Guillén López, esta tarde noche asumirá la presidencia de la Barra Mexicana de Abogados, Colegio de Abogados, capítulo Sonora, y para darle posesión viene la presidenta en el país, Claudia de Buen Una. Bueno, pues, doctor en Derecho, además quiero reconocer pues que por muchos meses Germán Guillén fue colaborador con sus, bueno, con sí, editorialista pues de este espacio de noticias, y me da mucho, pero mucho gusto saludarlo y más saber que estará al frente de esta organización civil, esta barra mexicana, ¿sí? Capítulo Sonora, ¿de qué estamos hablando? Porque entiendo que es una organización a nivel nacional y muy importante, doctor. Sí, es muy importante, por muchos considerada la conciencia jurídica del país, porque ha sido pues la barra y barras más antiguas, pero la que tiene más influencia en estos momentos es la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Una característica que tiene esta barra es que ha hecho pronunciamientos sobre reformas, sobre cambios jurídicos de manera imparcial, objetiva y siempre buscando la protección a los intereses de los mexicanas y los mexicanos. Me decía que tiene ya un siglo esta organización, 100 años. Festejamos en un siglo el próximo año y muy felices porque lo preside por primera vez en 100 años una mujer, la maestra Claudia de Buen, que estamos muy contentos de tenerla aquí junto con otros consejeros nacionales. Hace 100 años, pues el presidente era Álvaro Obregón, si mi memoria no me falla, doctor. Sí. También 1921 se creó la Secretaría de Educación Pública, también si mi memoria no me falla, con el primer secretario que fue José Vasconcelos, el maestro de las Américas y que dejó recuerdos aquí en Sonora, sobre todo con la universidad, sobre todo con la Universidad de Sonora. Fíjense que hace un par de días platicamos en este espacio con la primer mujer también presidenta de la Barra Sonorense de Abogados, Rosela Rendón. Sí, y contento, bueno, enhorabuena por la barra. Este tema, ¿qué diferencia hay entre la barra y esta barra mexicana, este colegio? ¿Hay alguna diferencia que pueda ser notable? Mire, nosotros, qué bueno que me hace la pregunta. Primero que todo, enhorabuena a Rosela, que está hoy de presidenta, y le deseo lo mejor. Nosotros empezamos nuestros trabajos apenas aquí en el estado hace un año, pero la barra tiene más, ya va para 100 años. Y comenzamos con una característica que nos distingue desde el inicio. Tengo un vicepresidente y una vicepresidenta. Mi comité directivo, la mitad son mujeres, la mitad son hombres, y las comisiones están distribuidas mitad hombre, mitad mujeres, porque estamos convencidos de que este es un valor social. Tenemos que pelear por la equidad, por la igualdad y por lograr los mejores derechos para todas y para todos. Yo estoy muy contento que coincidamos en cierta medida, porque también es la primera vez que en 100 años la Barra Nacional, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que es una barra nacional, tiene presidenta. ¿Cuál es la diferencia? Pues bueno, la Barra Mexicana Colegio de Abogados es una barra nacional, la más influyente del país, con una dinámica, una interacción, con un posicionamiento territorial de 21 capítulos en toda la República, muy activa. Y bueno, y la barra del estatal, la barra sonorense de abogados, que le envío un saludo porque hay varios de mis maestros y colegas más admirados en la misma, pues es una barra que su trabajo, su ejercicio es a nivel local, a nivel estatal. Ahora me dice usted, maestro y doctor en Derecho, Germán Guillén, a ver, emitiendo esta barra mexicana de abogados, observaciones, opiniones de interés para los mexicanos, estamos hablando de organizaciones de la sociedad civil, de profesionales de la sociedad civil, y entraríamos al tema de los equilibrios, ¿sí? Estaríamos hablando de que es muy posible que mañana pasado la organización que usted presidirá de esta noche también pudiera emitir opiniones que equilibren quizá excesos o incumplimientos del marco jurídico en el cual nos debemos mover, maestro. De hecho, el último posicionamiento de la barra fue con respecto a la reforma energética. Sí. Un posicionamiento nacional. Nuestros posicionamientos son apolíticos, apartidistas, son opiniones transparentes, con un análisis jurídico.
claro, sí tenemos un interés, los mayores derechos y el mayor crecimiento del país. Esa es nuestra única dirección. Y sí hemos tenido nosotros ya algunos pronunciamientos. El último que me tocó fue pues, el tema de la violencia digital, que nosotros ampliamos el espectro para que también se incluyeran a los niños y que no solamente estuviera reducido en el ámbito sexual. De hecho, participamos en el Congreso del Estado para ampliar el margen de protección a derechos. Sí, efectivamente, como toda organización civil también remarca usted y lo remarca bien que es apolítico, pero pues tiene que establecer y dar a conocer estudios, observaciones, análisis, opiniones respecto al estricto cumplimiento de la ley por parte de quien está obligado a cumplirla, así que es el servidor público, que como lo sabemos, a veces en ocasiones pues se expone tal incumplimiento, doctor, y de ahí el que se hable de los equilibrios, precisamente por las opiniones de ustedes que son expertos en el tema. Son opiniones técnicas, no son opiniones que tengan otro tipo de intereses, opiniones técnicas jurídicas, que es estos conocimientos, esta formación que hemos recibido por nuestros estudios al servicio de la comunidad. Ahora, pues en la mesa está el tema de la contrarreforma eléctrica, así llamada, del presidente López Obrador. ¿Cuál es la posición, digamos, formal de parte de esta barra mexicana de abogados respecto al tema? Bueno, estructuralmente estamos hablando de que hay un elemento de inconstitucionalidad, ¿no? Y yo creo que valdría mucho la pena en otro momento hablar a profundidad a qué nos referimos de la inconstitucionalidad. Pero no solamente es una cuestión técnica. La ley hay que leerla en varias dimensiones. Está el elemento táctico, o sea, el elemento textual. Sin embargo, hay un contexto socioeconómico, político, local, regional y global, donde uno tiene que ponderar qué es lo mejor para el ciudadano y lo mejor para la ciudadana. Y como todo el sector económico, productivo, pues bueno, hay discusión al respecto y hay opiniones, no siempre imparciales. Bien, ahora, esta tarde-noche será este acto donde usted asumirá esta presidencia con los visitantes distinguidos. ¿A qué hora será? ¿Dónde será? Será en la terraza La Mirada de los Lagos. Y será hoy a las 9 de la noche, pero nosotros ya llevamos más de un año trabajando. Tuve un problema de salud y mi comité directivo decidió esperarme, que me recuperara para retomar los trabajos, y pues bueno, eso retardó nuestra toma de protesta, pero hoy con ilusión y alegría, pues tomo protesta, y bueno, cierro mi ciclo como presidente, con todavía queda algo de trabajo, y bueno, lo tendremos al tanto de todas las acciones. Hasta el momento llevamos alrededor de 25,000 interacciones en redes con los más de 30 webinars que hemos hecho y otras actividades. Es muy agradecido con las y los colegas de Sonora que nos han apoyado y nos han recibido de verdad de una manera inesperada. Estamos creciendo constantemente y vamos, si la pandemia nos lo permite, claro, a desarrollar actividades en toda la entidad. Ir a todas las ciudades de nuestro estado. Porque queremos tener un trabajo territorial, un trabajo local, para que las abogadas y los abogados encuentren en nosotros un gremio imparcial, apolítico y abierto a los liderazgos. Y quienes están enterando de esta organización y quizá digan, pues yo quiero pertenecer, ¿cómo contactarse? Es decir, me hablaba de redes sociales, ¿cuál es su sitio, su página? Si nos pueden encontrar en barra... DMA Capítulo Sonora, en Instagram, en Facebook, en Twitter, y estamos actualizando nuestra website porque tuvimos muchas preguntas y ya se rebasó y tenemos que hacer una website más grande. Por eso no se las paso en estos momentos. A ver, ¿me repite? ¿Me decía algo de DMA? Es DMA Capítulo Sonora. DMA Capítulo Sonora. Que son las siglas de Barra Mexicana Colegio de Abogados AFE. Bien. Pues le aprecio mucho que me haya tomado esta llamada, doctor Germán Guillén, y pues éxito, seguramente seguiremos en contacto aquí con respecto a las actividades que van a llevar a cabo en los meses por venir. Señor Guillén, con ilusión particular hoy volverlo a escuchar en radio y ante su público, usted sabe las razones personales, no por el tema de salud, muy agradecido por esta oportunidad, por este espacio, un fuerte abrazo para usted y para toda su audiencia. Me da mucho gusto escucharlo, además que se ha recuperado, doctor. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego.